Y una nueva feria de la vivienda organizada por el BIE se lleva a cabo en Quito. En el encuentro se ofertan más de 300 proyectos inmobiliarios con tasas de interés desde el 5.99% y a 25 años plazo. Victoria Méndez paga de arriendo alrededor de $200. Acudió a la Feria de la Vivienda, donde encontró un proyecto de interés social con el que podría pagar mensualmente lo mismo por su vivienda propia. Están dando el bono de la vivienda y también es un precio muy, muy bueno para eso. Está de 28.990, dice. Como este, en la Feria Nacional de la Vivienda organizada por el Banco del IES, se presentarán más de 300 proyectos inmobiliarios que van desde los 30.000 hasta los $400.000. Tiene un interés del 5.99, es que la avalúa hasta $90.000. Tenemos el crédito que es de 90.000 hasta 130.000, que es al 6.99, y de ahí tenemos el monto de 130.000 hasta 200.000, que es del 7.99. Y las personas que tengan capacidad adquisitiva pueden llegar hasta $460.000. Esta feria ya se desarrolló en Guayaquil y próximamente visitará Cuenca, y es parte de la estrategia del BIES para una mayor colocación de préstamos hipotecarios. Desde el primer semestre hemos colocado un monto de 600 millones de dólares en créditos hipotecarios. Los promotores de las viviendas esperan que las nuevas condiciones de los hipotecarios dinamicen el sector de la construcción. Proyectos que encajan exactamente en la normativa que ha venido manejando el BIES. Son casas de dos pisos con una terraza accesible y casas de tres pisos con un balcón en el tercer piso. Ambas se marcan entre los 70.000 y $90.000 de precios, que son los que la gran mayoría del mercado pueden acceder para compra hasta 25 años plazo. La Feria Nacional de la Vivienda se desarrollará desde este miércoles hasta el domingo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, ubicado en el Parque Bicentenario. Isaías Cruz, TC Televisión.